Muy buenos días para todos, bienvenidos a un nuevo Pampero TV desde Trenquelauquen y para todo el país. Estos son nuestros títulos para hoy. Números estables. Desde la industria frigorífica destacaron que los datos de producción y consumo de carne vacuna se mantuvieron firmes en marzo, aunque preocupa la afectación de la sequía a futuro. Comercio ilegal de ostras. El SENASA advierte sobre esta práctica que pone en riesgo la salud de los consumidores. En minutos nada más en esta mañana también vamos a estar hablando sobre este tema. Estamos en la colonia de la Primavera, en la huerta comunitaria, que estamos trabajando en forma articulada con la escuela, la NEP y FP. Número 41, es un trabajo que venimos realizando hace 4 años, fortaleciendo a la comunidad. Los trabajos que venimos realizando son el fortalecimiento en el tema de soberanía alimentaria. ¿De qué forma? Fortaleciendo una huerta comunitaria, en la cual la comunidad, alumnos de la FP, vienen y realizan sus prácticas. Comenzamos con las noticias de esta mañana. La faena y el consumo de carne vacuna se mantuvieron firmes durante el mes de marzo, según reportaron 2 cámaras de la industria frigorífica en base a datos oficiales. La producción y el consumo de carne se mantuvieron firmes en marzo de acuerdo al reporte de 2 cámaras de la industria frigorífica argentina en base a datos oficiales, aunque advirtieron sobre los efectos a futuro de la sequía. La Cámara de la Industria y el Comercio de Carne informó que la faena total de Hacienda Vacuna se ubicó en 1.076.000 cabezas, un 3,9% menor a la de marzo del año pasado, aunque aclaró que si se corrige la faena por la cantidad de días hábiles en términos interanuales, resultó casi 6% superior a la de marzo de 2017. Por su parte, desde el consorcio exportador ABC, indicaron que al considerar el promedio diario de animales sacrificados, se observa que superó a enero de 2018 y que también fue el nivel más alto desde 2009 para el mes de marzo. El mercado interno también mostró señales positivas en el tercer mes del año. Según el reporte de SICRA, el consumo per cápita de carne vacuna se ubicó en 58,3 kilos anuales por habitante al considerar el promedio móvil de los últimos 12 meses. De todos modos, la persistencia de la sequía, que también afecta al sector ganadero, en especial porque limita severamente la oferta de pasturas para alimentar a las vacas. A partir de esta situación, muchos ganaderos que se ven forzados a desprenderse de parte de su stock porque no pueden darle de comer de modo adecuado. Según ABC, en los 12 últimos meses se faenaron 12,8 millones de cabezas, casi 900.000 cabezas más que el acumulado a marzo de 2017, y en este contexto la sequía ha incidido, volviéndose a observar una elevada participación de hembras de cerca del 45% del total sacrificado. Vamos a ver los últimos valores disponibles en el mercado de Liniers. Entraron 7.269 bovinos, el valor índice del novillo para arrendamiento es de 30 pesos con 463 milésimas. Novillos de consumo de 27 a 35 pesos el kilo, pesados de 28 a 32, regulares de 28 a 33, overos negros de 22,50 a 30,10 y cruzas con un máximo de 28 pesos el kilo. En el consumo definido, estos son los precios corrientes: novillitos de 28 a 38 pesos con 30 centavos el kilo, vaquillones de 21 a 35 y terneros de 25 a 41. Vacas buenas de 13 a 28 pesos el kilo, vacas conserva buena de 13 a 20, toros buenos de 19 a 33 pesos el kilo. Comercio ilegal de ostras pone en riesgo la salud de la población consumidora y es por eso que vamos a compartir un informe del SENASA. El reciente decomiso de 400 kilogramos de pulpa de ostras en infracción por parte de personal del SENASA reavivó la preocupación pública por los riesgos para la salud que implica su transporte sin la cadena de frío ni la documentación sanitaria que avale su origen, tránsito y destino. Y es una problemática con la que venimos trabajando desde hace varios años. El comercio ilegal de ostras se da principalmente en 2 barrios de la ciudad de Buenos Aires. El comercio negro de ostras en la Argentina básicamente tiene como punto principal de comercio 2 centros de consumo importantes,
uno en el barrio de Belgrano, el otro en el barrio de Flores, y después alguna serie de pescaderías que puedan estar en la ciudad de Buenos Aires principalmente. Las ostras se obtienen vivas en bancos naturales ubicados en la costa de la provincia de Buenos Aires. Una vez desvalvados, sus cuerpos son colocados en una bolsa que se transporta sin la cadena de frío y sin los análisis que indiquen su aptitud para el consumo humano. El problema, el gran problema, es que se trata de moluscos bivalvos. Los moluscos bivalvos transmiten enfermedades que pueden causar la muerte, sobre todo en niños chiquitos y en personas adultas, mayores. Es lo que se conoce como toxina paralizante. Produce la muerte por paro cardiorrespiratorio de la persona. Poner a la venta este tipo de productos en dichas condiciones representa un atentado a la salud pública. Es verdaderamente un riesgo muy alto el adquirir un producto de este tipo sin tener conocimiento de cuál es el origen. La comunicación para generar conciencia en el público consumidor y en los comerciantes de ostras, así como el trabajo conjunto entre los organismos públicos, resulta fundamental para enfrentar el problema y evitar que este tipo de productos lleguen a la góndola. Vamos a ver los últimos valores de cierre para las monedas y para las bolsas. El dólar para la compra cerró en 19 pesos con 90 centavos y para la venta en 20 pesos con 40 centavos. El euro para la compra cerró en 25 pesos con 20 centavos y para la venta en 26 pesos con 20 centavos. Las bolsas, tanto Merval, Dow Jones, Nasdaq y Nikkei, tuvieron un cierre negativo de 0,59%, 0,90% y 0,49% respectivamente, en tanto que Bovespa fue la única con un cierre positivo de 0,87%. Nuestros saluditos de Facebook de esta mañana para Marcela Araujo de Catamarca y también para Lucila Frank de Chubut. Un beso grande para esas dos que nos acompañan en esta mañana. Seguimos nosotros con las noticias porque actores del ámbito público y privado se reunieron en el marco de la mesa de competitividad de peras y manzanas para abordar temas sanitarios, situación impositiva y apertura de mercados internacionales, entre otros temas. Se tomó la agenda de enero. Algunos puntos destacados es el pedido de los productores de la renovación de la emergencia económica, que ya había sido sancionada para el periodo anterior, así que bueno, es un pedido que queda pendiente de estudiar. También se plantearon temas de energía como un tema central. Vemos una continuidad en el trabajo que se viene llevando a la mesa los últimos 3 años. La posibilidad de encontrar el sector privado, ya sean empacadores, jugueros o productores, con el Estado, los estados provinciales y con los distintos actores del Estado Nacional. Entonces, lo importante de la mesa es que uno puede plantear las distintas inquietudes que hay, los talones de Aquiles del complejo, y después ir viendo cómo cada área del Estado va encontrando esta respuesta para esto, ¿no? Bueno, estas reuniones son muy importantes y tienen continuidad desde hace algún tiempo. Nos permiten ir trabajando una agenda de temas. Nosotros en particular retomábamos algunos que ya habíamos tocado en reuniones anteriores y planteamos algunos nuevos. La adecuación de algunas líneas de financiamiento a lo que ya existe, que también ha habido avances importantes. Y por el otro lado también algunas iniciativas más de carácter operativo, como por ejemplo poder cobrar algunos reintegros. Es la primera vez que participo en una mesa de este tipo. Me gustó la mesa. Se dijeron muchas cosas que están faltando estructuralmente para el productor primario. Estamos esperanzados que de alguna manera nos están escuchando y que vamos a salir a algún tipo de solución. Bueno, por suerte la mesa va avanzando, resolviendo temas concretos, algunos más macro e importantes y otros pequeños temas que le van dando competitividad a la cadena. Trabajamos en lo sanitario, que posiblemente haya sido de los grandes avances de la campaña pasada esta, en donde con ayuda del Estado y con mucho esfuerzo de los productores y el Fondagro como una de las herramientas, logramos que haya más poda y eso permitió que haya mejor calidad de fruta. Así que hemos tenido muchos avances, igual la situación del sector, sobre todo la de los pequeños productores, es complicada, así que tenemos que seguir trabajando, pero por suerte es una mesa de competitividad que avanza y sigue teniendo muchos desafíos. Pasamos ahora al mercado de frutas con calidad comercial.
La banana cerró en 16 pesos con 61 centavos el kilo, ciruela 24,48, durazno 23,88, limón 13,99, mandarina 14,26, manzana granny 18,33, manzana red deliciosa 19,50, naranja 17 pesos el kilo, pera 18,76, pomelo 18,20, arándano 245 pesos el kilo y la frutilla cerró en 79 pesos el kilo. Recorremos el país para conocer el estado actual del tiempo. En este momento Jujuy 19 grados 8 décimas, Salta 18.2, Tucumán 23.2, Catamarca 22.2, Santiago del Estero 24.4. Nos vamos a la región NEA en Formosa 24 grados 7 décimas, Resistencia 23.5, Posadas 24.5, Corrientes 24.6. Seguimos repasando el tiempo por regiones. En La Rioja 23 grados, San Juan 12.6, San Luis al igual que Mendoza 11 grados. En la zona centro estas son las temperaturas para las capitales. Córdoba 15 grados, Santa Fe 22.7, Paraná 21.7. Continuamos en la Pampa húmeda argentina, en La Plata 15 grados 6 décimas, Santa Rosa 10.8. Conocemos las temperaturas a esta hora en el sur del país. Neuquén 7 grados 4 décimas, Viedma 12.5, Rawson 8.6. Así está el tiempo en este momento en nuestra Patagonia. Río Gallegos 5 grados, Ushuaia 2.6, Puerto Argentino 2. Nos vamos a una pausa y en instantes hay más Pampero TV. Canal 12 ya prepara su programación 2018 a partir de abril. El retorno de Punto de Vista con los deportes más destacados de la zona. De Polémica, el lugar donde los entendidos debaten sobre fútbol y otras especialidades. Vuelve Alas de Esperanza 2018 con más entrevistas sobre salud, sociedad y educación. Los jueves, más ficciones y series. Y desde el viernes al fin de semana, todo el cine que esperabas ver. Continúa de lunes a viernes Pampero TV y Desayuno en el 12. Además, Baila Conmigo Reformado, Noticias 12 en sus dos ediciones, 12 y 21 horas. Y flashes de noticias todo el día. En abril, quédate en el 12, que digo, sumate al 12. When I met you in the summer. Para el otro lo que quiero para mí, de poner hombro con hombro en la lucha y el vivir. Yo soy parte del Satsai, porque somos militantes de justicia y equidad, y el trabajo es que esas voces también se hagan escuchar, y porque es nuestra bandera defender la dignidad. Compañeros del Satsai. Thank you.
Mirá, fíjate. ¿Para qué lo trajeron? No era volante de creación ese. Mirá lo que hace. ¿Qué hace metido ahí? Para mí es el error del entrenador que lo pone en la posición equivocada, Daniel. Porque es un volante creativo. Y ahora está pero como obstructivo. Pero este no es ni creativo ni destructivo, nada. No sirve para nada. El 5, el que corre camino, que el que anda por la izquierda. Bien. No hay que mirar solamente para adelante, también hay que mirar para atrás, cómo se defiende. También tiene que ser apoyado. Pero muchachos, ¿qué discuten? No hay partido. El programa no empezó. ¿Qué están discutiendo? Estamos al pedo como jubilado nuevo. Esperen que empiece de polémica. Seis minutos pasaron ya de las 6 de la mañana. Nosotros continuamos con las noticias. En la comunidad QUOM de la Primavera en Formosa, 17 familias productoras organizaron junto al ProHuerta huertas comunitarias y un módulo de granja para autoabastecerse de alimentos y también como una salida económica al poder vender sus excedentes. Estamos en la colonia de la Primavera, en la huerta comunitaria, que estamos trabajando con, en forma articulada con la escuela, la NEP y FP número 41. Es un trabajo que venimos realizando hace 4 años, fortaleciendo a la comunidad. Los trabajos que venimos realizando son el fortalecimiento en el tema de soberanía alimentaria. ¿De qué forma? Fortaleciendo una huerta comunitaria, en la cual la comunidad, alumnos de la FP, vienen y realizan sus prácticas. La idea general es que aprenda la gente de la comunidad a consumir los productos frescos. A partir de ahí ya estamos avanzando con pequeños incentivos en cuanto a venta de excedentes de los mismos. Este módulo de huerta comunitaria sirve para replicar en las familias el desarrollo y los beneficios de poseer una huerta en su casa y consumir los productos frescos. Tienen muy buenos productos producidos, seleccionan mucho los tipos de productos que venden para excedente. Nosotros estamos aprendiendo el trabajo, el tema de la huerta. Y más nosotros nos sometemos y gracias por la grande colaboración de algunas escuelas y también de la INTA, que nos está apoyando el tema de la semilla y un montón de cosas otra vez. Y nosotros nos están brindando ellos lo mejor y nosotros estamos procurando de llevar adelante este emprendimiento que estamos tomando. Tenemos acá varios hermanos míos que digo, siempre así. Nosotros estamos emprendiendo una tarea muy importante para nuestra familia, para los chicos. Y muchos de los chicos van aprendiendo por este trabajo que estamos haciendo. Y bueno, nosotros estamos agradecidos inmensamente de que nosotros podemos ver el futuro que queremos siempre. Este proyecto comenzó aproximadamente en el año 2011 con la petición de la comunidad QUOM para hacer unos proyectos conjunto con el INTA. A través del proyecto, como iba avanzando, se fueron sumando familias y eso nos dio una gran fortaleza para que esto continúe. Aproximadamente comenzamos con un módulo pequeño que eran para ponedoras y se hizo la continuidad de eso al año siguiente, ya probando lo que era pollo para carne, y se comenzó con 150 ejemplares. El INTA, que es el único que hasta ahora podemos ver lo que ellos hicieron. Y mediante ellos, con esta venta de pollo, también beneficia también otras familias que lograron vender para los pollos que le dieron el INTA, ese proyecto, y gracias a eso
pudieron tener algunas platitas para el beneficio de su familia. Por eso vuelvo a recalcar el INTA, que el único que en este 52 años que estuve acá en la colonia he visto lo que se pudo hacer. Vamos a repasar las últimas cotizaciones en el mercado de cereales. En los valores disponibles para la soja, 6.300 pesos la tonelada, maíz 3.700, trigo 4.200, girasol 6.200 y sorgo 3.050 pesos la tonelada. En los valores de pizarra, para la soja en el puerto de Rosario tuvo un cierre a la baja de 6.200 pesos la tonelada. Maíz cerró con alza en Rosario en 3.740 pesos la tonelada. En Bahía Blanca se mantuvo estable en 3.811. El trigo, tanto en el puerto de Rosario como Bárcena y Bahía Blanca, cotizó en alza en 4.100 pesos la tonelada, 4.300 y 4.273. El girasol en Rosario tuvo un cierre en alza en 6.180 pesos la tonelada y a la baja en Bahía Blanca en 5.817 pesos la tonelada. El sorgo en Rosario tuvo un cierre en alza en 3.050 pesos la tonelada. Pasamos ahora a los mercados futuros. Los valores futuros de la soja cerraron ayer con bajas en el mercado de Chicago, con presión de ventas técnicas y toma de ganancias. El Departamento de Agricultura estadounidense informó una nueva venta de soja norteamericana a la Argentina por 120.000 toneladas, que se suman a las otras 120.000 toneladas anunciadas días pasados. En el mercado a término de Buenos Aires, la posición contractual, con entrega en mayo de 2018, finalizó la operatoria en $317.50 la tonelada, con una merma de $2.50. En el caso del maíz, los precios también concluyeron con pérdidas en el mercado internacional por segunda rueda consecutiva a partir de ventas técnicas de los operadores y los elevados stocks del cereal en Estados Unidos. Las pérdidas se vieron limitadas por pronósticos climáticos más fríos y húmedos para el medio oeste norteamericano, con posibilidad de un retraso en la siembra. En Buenos Aires, el contrato de julio de 2018 terminó la ronda en $182.70 la tonelada, con una retracción de $1.80. Por último, el trigo no fue la excepción entre los principales commodities agrícolas de Chicago y cerró con bajas, presionando la amplia oferta del cereal a nivel mundial. Las condiciones climáticas más húmedas pronosticadas para las planicies norteamericanas brindaron presión adicional a los precios. En el mercado porteño, la posición mayo de 2018 finalizó en $118.50 la tonelada, con una ganancia de $2.50. Y ahora, como todas las semanas, presentamos nuestro panorama productivo que recorre cada región de nuestro país con datos relevados por la Red de Información Agropecuaria Nacional del INTA. En la semana que se informa, se produjeron precipitaciones de variada intensidad en el centro y norte de la región pampeana y NOA, donde se dieron los mayores registros, entre 70 y 115 milímetros. Las temperaturas máximas, mínimas, medias mostraron anomalías superiores a las medias históricas desde el centro patagónico hasta el norte del país. Las producciones regionales, en sus componentes agricultura y ganadería, presentan una condición productiva y sanitaria buena, a excepción de las provincias de San Luis, Río Negro, Neuquén y gran parte de la región pampeana, donde la misma es regular por razones de sequía. El estado general de las haciendas bovinas, ovinas y caprinas en la región es bueno, excepto en las provincias de Río Negro y Neuquén, donde las majadas ovinas y caprinas es regular. El riesgo regional de incendio en los bosques y pastizales es mayoritariamente bajo. Las plantaciones frutícolas de los valles irrigados patagónicos, vid, peras, manzanas y frutas finas, tienen una condición productiva y sanitaria buena, aunque se intensifican los controles de mosca de la fruta.
En la región pampeana, la condición general de las haciendas bovinas y ovinas es buena, acentuándose la declinación de la cantidad y calidad de la oferta forrajera, ocasionando ventas anticipadas de las categorías menores. No se identifican anormalidades sanitarias en los rodeos. El índice de riesgo de incendio para la región es de bajo a moderado. Los cultivos estivales, maíz, girasol y soja, tienen una condición mayoritariamente regular. Se mantiene el efecto combinado de estrés hídrico y térmico, provocando mermas importantes de los rendimientos y calidades esperados. Las primeras heladas interfieren en el llenado de granos de las siembras tardías. Las plantaciones citrícolas de la región están en una condición buena y los sistemas hortícolas de Gran Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata y Rosario tienen un estado muy bueno. En Mendoza y San Juan, la condición corporal y sanitaria de las haciendas bovinas y caprinas es buena, no así en San Luis, donde la misma es regular. El riesgo de incendio regional es muy alto. El estado de las producciones en los oasis cuyanos, vides, olivares y frutales es bueno. Las producciones hortícolas tienen una buena condición productiva y sanitaria. En San Luis, el estado de los maíces y girasoles implantados es regular por efecto del estrés hídrico. En el noreste argentino, las haciendas bovinas, ovinas y caprinas evidencian una condición general buena. Al presente no se observan anormalidades sanitarias en los rodeos. El índice de incendio es de muy alto a extremo. Las producciones agrícolas regionales perennes de yerba mate, té y citrus presentan una buena condición, realizándose con normalidad las tareas de manejo estacionales. Los cultivos de arroz, algodón, soja y maíz muestran un estado general bueno, observándose sazonalmente efectos por anomalías hídricas y enmalezamientos. El estado nutricional y sanitario de las haciendas bovinas y caprinas es bueno. Las precipitaciones de las últimas semanas no alcanzan a mejorar la condición de las mismas en parte de Catamarca y La Rioja. El riesgo de incendio de pastizales y monte nativo es mayoritariamente moderado a alto. En las provincias de La Rioja y Catamarca, las plantaciones de olivos, frutales, frutos secos, citrus y vides, al igual que los cultivos hortícolas, tienen un buen estado productivo y sanitario. Los cultivos de porotos, soja y algodón en el resto de las provincias que conforman la región presentan una buena condición productiva, aunque algunos de ellos puntualmente evidencian estrés hídrico. Más saluditos desde nuestro Facebook para Juan Pablo Cicala de Santa Rosa y también para Mercedes Conesa de Río Cuarto, Córdoba. Un beso grande para ellos dos que también nos acompañan en esta mañana. Seguimos nosotros con las noticias porque desde la Federación Argentina del Citrus destacaron el valor que tiene para nuestro país el poder exportar limones a Estados Unidos, no solamente por lo que representa este mercado en términos económicos, sino por la garantía y el aval que aporta hacia la apertura de nuevos mercados y destinos para el cítrico argentino. El sector confía poder iniciar los primeros envíos en este mes de abril. En los próximos días se va a definir la fecha. En los citrus se ha iniciado con la apertura del mercado de limón fresco. Antes veníamos exportando jugos y aceites esenciales de limón. Las exigencias fitosanitarias que tiene Estados Unidos al haber admitido el limón argentino, incluso a pesar de muchas objeciones que planteaban algunos sectores de la producción californiana, le da a nuestra fruta un aval fitosanitario de calidad muy importante de cara a la tarea que venimos realizando productores, instituciones y gobierno para abrir otros mercados que son absolutamente importantes, pues se trata de países consumidores con mucha gente. El ejemplo más importante es China, pero el mes que viene están partiendo gestiones comerciales para poder abrir mercados como Tailandia, Vietnam, para consolidar la presencia en Indonesia, que son todos países de 100 o más millones de habitantes, entonces con potencial consumidor muy importante de fruta fresca. A partir de ahora hay que iniciar la gestión, lograr que los consumidores y los distribuidores valoren nuestra fruta e ir desarrollando el mercado como se desarrollan todos los mercados, con prudencia, con pasos firmes, con mucha calidad, con absoluta sanidad. Son procesos que llevan años y cuando una vez que se consolida un mercado, luego viene la tarea de mantenerlo. Y todo lleva tiempo, trabajo, esfuerzo y mucha, mucha calidad de lo que se ofrece. Llegamos al final de este Pampero. Mañana, 6:30 de la mañana, nos volvemos a encontrar. Que tengan todos un excelente día y gracias por acompañarnos.
Thank you.